Muy buena tarde a todos y a todas. La verdad que luego de la intervención del voceiro del Partido Popular en este tema queda poco que decir, porque bastaría con adoptar a su posición y establecer exactamente lo contrario que dicho para establecer la realidad del sector. No se puede concretar en 5 minutos más falsedades que se concretó el señor Balseiro. Ya sabemos aquello de los coches del señor Balseiro. O que no sabemos es cómo interpreta las sentencias que dicen muy claro que lo que estaba a hacer o conjunto de las conserveiras era intentar vender como galego cosas que no lo eran. Y, en todo caso, incluso las veces que podía ser mesón galego, la única garantía que existe de que realmente lo que se vende es mesón galego es que esté a bajo amparo de la DOP. Pero vir aquí y decir expresamente que o que quiere hacer la oposición con esta sentencia que no podamos comercializar o mesón galego que no está de OP es absolutamente falso, porque la sentencia no dice que no se puede comercializar, o que dice es que no se pueden aprovechar el prestigio de otros, y no se pueden aprovechar, por ejemplo, de esa DOP que fai 11.461 controles anuales para certificar o origen do producto, cuestión que no se puede hacer con el resto de mesilón que aparece en los lineales del supermercado como galego, pero que en muchos casos no lo es, y en todo caso no hay ninguna garantía porque no existe ningún control tan exhaustivo como que se somete a DOP. O que debería ser el Partido Popular es valiente, es decir, o que pretende. En la Alternativa Galega de Esquerras tenemos claro que pretendemos que se incremente o nivel de mesilón protegido por la DOP mediante un mecanismo que es razonable, que un Estado impulse aquello que defiende o su sector. Pero este Partido Popular, o que tiene que decir, es que lo que busca es acabar con la DOP e instalar otros modelos que tengan menos control. ¿Para qué? Para que aquella máxima que elevaron a la Unión Europea, un grande favor, llevamos productos galegos siempre a la Unión Europea, o Partido Popular, aquella máxima que decía que solamente una parte del proceso productivo de la conserva se faga en el país, se pueda vender como de ese país. ¿Qué quiere decir esto? Que el Partido Popular lo que defiende es que una sola parte, es decir, por ejemplo, o enlatado o mismo o empaquetado de una lata que venga sea producida de fuera, se faga en Galicia, se pueda vender como galego. Ese es el objetivo definitivo del Partido Popular. Por lo tanto, voy a ser valiente, vir aquí y decirlo. Nos defendemos esto, y lo defendemos porque es lo que defiende a patronal, es lo que defiende a ANFACO, y nos defendemos o que defenda, en este caso, a grande patronal de ANFACO. ¿Qué objetivo? Porque si no fuese así, lo primero que preguntaríamos es ¿cuál es la situación de empleo de la conserva en este país? ¿Cuál es la situación de empleo? No se puede venir aquí a decir que la situación es esplendorosa cuando a conserva le perdiendo miles de empleos todos los años de forma consecutiva. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por esta situación. Porque se sigue introduciendo productos ya elaborados y el proceso final aquí es apenas empaquetarlo o enlatarlo, con lo cual se pierden miles de puestos de trabajo en este sector simplemente porque el objetivo es internacionalización y, por lo tanto, producir en otros sitios con otros criterios y, desde luego, con menos coste. Si no, debería explicar al Partido Popular, por ejemplo, cómo las ayudas o desenvolvimiento de países subdesenvolvidos sirvieron para que ANFACO instalase industrias fuera de este país, para competir con nuestra industria. Esa es la realidad de su situación. Y no solo respecto a la sentencia, lo que decimos es mentira que sea una cuestión entre particulares. Es cierto que la sentencia fala de una empresa en concreto y de una situación en concreto. Y yo le pregunto, ¿por qué no se recurrió esta sentencia al Tribunal Supremo? Porque ANFACO no quiere, porque si vaya allí va a perder y, por lo tanto, a partir de ahí sería aplicable o conjunto de conserva. Esa es la realidad. Cualquiera ciudadán, cualquier organización de consumidores hoxe podría plantear una demanda y querer demostrar que eso que ahora es para una sería para todos. Pero, desde luego, que se quiere hacer un proceso político de incorporar productores a DOP para que los consumidores tengan garantía y también los nuestros productores. Frente a esto que falla el Partido Popular, atacar de una forma conjunta y brutal a estos productores. No les bastó aquel amago que tuvieron que voltar atrás de la ley de agricultura, sino que continúan en esa demanda de que Galicia no sea un sitio productor, sino simplemente se utiliza no su nombre para vender cosas que no son ni galegas ni producidas en Galicia. Ese es el único objetivo. Por lo tanto, en política hay que ser serios. Y hoy le pido al Partido Popular, le pido al señor Balseiro, si es capaz
Que veña aquí e diga cal é o seu objetivo. O objetivo é favorecer esa política que dice que queren utilizar Galicia para poñer solamente as etiquetas Galicia, pero que o mexilón que se venda non se xa galego, se xa chileno, se xa chino, ou xa de calquera outro lugar, ou defende que cando se vende como galego algo, ten que ser galego, porque senón estamos no fraude, que é o que di a sentencia. O fraude máis absoluto, utilizando a mención a Galicia para, digamos que, ser capaces de vender algo que se non puxera Galicia non podría vender. Por lo tanto, nos apoiamos a iniciativa do Partido Socialista e entendemos que o Partido Popular xa está facendo un flaco favor ao sector tratando de enfrontalos, porque é o Partido Popular que os enfronta, e defendendo ese mecanismo de pseudo-extorsión que está a facer a un flaco cos productores. Mais nada, moitas gracias.